Hola a todos, mi nombre es Víctor, soy miembro del equipo de Swimbait Republic y hoy os venimos a presentar nuestro primer swimbait que sale al mercado, el Glideway 176. En cuanto a especificidades técnicas, es un glidebait de dos secciones, 17,6 centímetros, 80 gramos, y tendremos a la venta una gama de 5 colores junto con otro color adicional exclusivo. En cuanto a los triples del swimbait, van armados unas poteras BKK y como complementos adicionales tenemos una cola intercambiable. Muy sencilla tanto de extraer como de volver a colocar. Adicional a nuestra cola de repuesto, en el propio packaging tendremos dos LED stickers de 1,2 gramos cada uno, cuya finalidad será insertarlos en las cavidades inferiores que tiene el swimbait y poder convertirlo de un señuelo floating a un señuelo slow floating o a un señuelo slow sinking. El señuelo ya viene montado con una anilla para facilitar el anudado directo y por tanto maximizar el movimiento del señuelo. En cuanto a características genéricas de nuestro señuelo, podríamos decir que es un señuelo muy polivalente, un swimbait muy fácil de trabajar a baja velocidad y alta velocidad. Podríamos decir también que tiene un suspending muy natural y un diseño que ayuda a lanzar grandes distancias. Cuando hablamos de polivalencia en nuestro swimbait, hablamos y buscamos movimientos, infinidad de movimientos, desde los más sencillos con una recogida lineal y continua, hasta recogidas más complicadas, más rápidas, golpes de manivela, sin perder en ningún momento la sensación de control sobre tu glide, tanto a izquierdas como a derechas. Cuando hablamos de estabilidad en señuelos diseñados para lanzar a grandes distancias, precisamente lo que buscamos es que en recogidas muy largas el señuelo en todo momento esté estable y nunca pierda su verticalidad respecto a la superficie, lo que le hace aún más natural. Y por último, cuando hablamos de un swimbait fácil de manejar, nos referimos a un swimbait para todo tipo de públicos. Está diseñado y está destinado para todos, tanto para pescadores que se están iniciando en el mundo del swimbait, donde lo que van a conseguir es una calidad de movimientos de manera muy sencilla, hasta las manos más expertas en el mundo del swimbait, donde van a sacar el máximo partido de movimientos y de acciones a nuestro glide. ¡Qué picadón, tío! ¡Oh, qué picadón! Esto han sido simplemente unos pequeños datos como introducción de lo que es nuestro swimbait y os invitamos a todos a probarlos y que os guste tanto como nos ha gustado a nosotros y probéis la efectividad que nosotros ya hemos podido comprobar.